se hablaba de conseguir en Linares que Rafael, nuestro cantante más internacional, tuviera un monumento, y hoy vamos a empezar a haberlo hecho realidad gracias a la colaboración de Ecovidrio. Como digo, ha sido mucho y arduo el trabajo realizado por Turismo Linares junto al alcalde de Linares, muchas las reuniones para conseguir este objetivo. Y quiero agradecer, por supuesto, a Ecovidrio y a Resurja su colaboración para conseguir todo lo que vamos a ver ahora, y también hacer una mención especial a una persona, a Carmen Chica, que una linarense que trabaja en Madrid y que se ha implicado enormemente en conseguir esto para nuestra ciudad. Grandes iniciativas que tenemos en Ecovidrio para intentar concienciar sobre el reciclado de los envases de vidrio y que las botellas, tarros y frascos que cada uno de nosotros consuma en nuestras casas acaben en los contenedores verdes, es conseguir ganar el corazón de la gente. Y aquí en Linares, ¿qué mejor manera podemos tener que colaborar con el ayuntamiento para hacer ese homenaje a Rafael, al artista eterno, y poner en sus calles más de una docena de contenedores que invitarán a los ciudadanos de Linares a mejorar ya sus buenas tasas de reciclado? El año pasado, por ejemplo, aquí en Linares se reciclaron casi 700 toneladas de residuos de envases de vidrio que se han reciclado en nuevas botellas, tarros y frascos, que han ahorrado combustible, que no han ido a parar a un vertedero, sino que se han reciclado al 100% en nuevos envases que se han puesto en el mercado, y con esto conseguimos una cadena de sostenibilidad y fomentamos la economía circular. Y, por supuesto, lo más importante, que gracias a la colaboración de los ciudadanos vamos a poder hacer ese homenaje por el cual el vidrio que se recoja en estos contenedores podrá ser utilizado en la fabricación de una estatua homenaje que vamos a hacer al artista eterno, que tantas veces se ha reciclado como los envases de vidrio y tantas vidas ha tenido. Con ello, enfrente nuestro, en esta plaza del ayuntamiento, queremos situar una estatua homenaje a este artista, a Rafael, de más de 2,8 metros de altura y 200 kilos de peso, entre los cuales estará el vidrio de los ciudadanos que aporten. Con lo cual, al final, al igual que sucede con el reciclado de los envases de vidrio, esta es una campaña que vamos a hacer entre todos, entre Ecovidrio, entre el Ayuntamiento, Resurjaén, el artista que nos va a ayudar a concienciar, y sobre todo los ciudadanos, que van a participar activamente con su reciclaje de los envases de vidrio en conseguir que esta campaña y este homenaje se haga realidad. Porque realmente estamos hablando de un proyecto que llevábamos muchísimos años demandando en la ciudad y que nos costaba mucho trabajo poner en marcha. Y como bien ha dicho el concejal, va a ser una realidad dentro de 24 días. El mismo día que actúa aquí, en este 60 aniversario, qué mejor momento para reconocerle, 60 años subido a los escenarios. Ha hablado Enrique de Carmen Chica y de Ecovidrio. Yo puedo deciros que me gustaría que la gente fuera consciente de la importancia que tienen los linarenses a la hora de los proyectos que llegan a esta ciudad. Carmen nos llamó, bajará, la primera vez que nos llamó fue para esa campaña que vimos el año pasado de los pictogramas de los semáforos reciclando vidrio, como recordaréis. Y ya entonces nos comunicó su idea, la intención que tenía Ecovidrio. Luego nos reunimos con Borja, ¿te acuerdas? Y estuvimos hablando de cómo podíamos darle forma a esto. Y digo de la importancia que tienen todos los linarenses que hay por ahí, por estos mundos de Dios, que sabéis que estamos muy repartidos, porque no es el único proyecto. Ha habido muchos más proyectos que han llegado a esta ciudad que se han basado en una gestión, en un conocimiento, en alguien de Linares que ama su ciudad y que ha dicho, oye, a mí se me ha ocurrido que esto podíamos hacerlo allí. Si cualquiera entra en la página de Ecovidrio va a ver las muchísimas campañas que han hecho para motivar, para incentivar el reciclaje. Las han hecho desde en la puerta de Alcalá, las han hecho con motivos cinematográficos, las han hecho con Disney, las han hecho, y se les ocurrió que la que tocaba era la de Rafael y en Linares. Nos tocaba ser el centro de atención para que pudiéramos pues poner en valor el reciclaje del vidrio, y no solo el reciclaje del vidrio, poner en valor la figura de Rafael, este cantante internacional que tenemos, y el reciclaje del vidrio, y a partir de ahí que todos los linareses nos volquemos en esta estatua que yo creo que es asombroso las medidas que nos acaba de decir José Luis. Estamos hablando de 2,8 metros, me has dicho.
todo hecho con vidrio. Es espectacular, ya la veréis que es espectacular. Y el día 24, con la presencia de Rafael, con la presencia de todos vosotros, de todos los ciudadanos que quieran venir, vamos a inaugurar esa estatua que habremos colaborado todos los linarenses, como no puede ser de otra manera, con nuestro reciclaje, con nuestro vamos a ir guardando el vidrio. Cuando... Pero para todo esto necesitábamos otro colaborador. Teníamos Ecovidrio, teníamos a Rafael, teníamos el Ayuntamiento, necesitábamos otro colaborador, que era... Resurja, la empresa que se dedica a recoger todo el vidrio para poder reciclarlo. Y fue llamar a Arturo y decirle, y a los 5 minutos teníamos el sí, y teníamos el ahí estamos, y aquí están los contenedores, y aquí está la campaña, y contar con nosotros. En muy breve tiempo vais a ver que esta colaboración tiene más escalas, porque nos vamos a ver en pocos días presentando otra campaña que os va a encantar, ya lo veréis. Yo quiero de verdad dar las gracias a todos los que han participado, especialmente a Ecovidrio. Es que es a ellos a quien se le ocurre esta campaña, y cuando nos la presentan es que no es imposible negarse a algo tan grandioso. En segundo lugar, a Rafael. Es que cuando contactamos con él, con su hijo, con su representante, lo vieron a la primera, que esto podía ser ese salto de calidad. En la presencia de Rafael en esta ciudad, y también el contestar, el darle salida a esta iniciativa que ha tenido la ciudad de Linares desde hace cuánto, los ciudadanos de Linares queriendo tener una estatua de tan insigne cantante. Las gracias a Resurja y las gracias a los que han colaborado por parte del Ayuntamiento, que hemos tenido que poner a mucha gente a trabajar para desarrollar todo esto, para ver dónde podíamos colocar los contenedores que tuviera impacto. Pido paciencia a los ciudadanos, que sepan que ahora mismo están colocados, muchos de ellos están colocados no para quedarse, sino solo para esta campaña, que es lo que nos interesa, y le pedimos a los ciudadanos que vamos a colaborar. Que esas 700 toneladas que nos han dicho nos parecen pocas, necesitamos más, que tenemos que estar en una ratio mayor de reciclaje, y que todos estos eventos, todos estos proyectos que ponemos encima de la mesa, lo que buscan es concienciar a los ciudadanos, y si además con ello conseguimos una estatua única, porque es una estatua única, y un proyecto que nos va a dar imagen nacional e internacional, porque no olvidéis que esto va a tener una proyección enorme cuando acabe la campaña, cuando inauguremos esa estatua, cuando la pongamos y cuando venga nuestro insigne, nuestro internacional cantante a inaugurarla y a estar presente en el acto puesta a disposición de la ciudad de su estatua. Así es que muchísimas gracias a todos, y vamos a ver si entre todos somos capaces de darle notoriedad y de darle la importancia que tiene este evento, porque para nosotros es importantísimo como ciudad el que esto tenga la mayor repercusión posible. Creo que esta ciudad se merece el que salgamos en los medios de comunicación con noticias como esta, con noticias que conciencian a los ciudadanos, a la ciudadanía, y con noticias que hablan bien de una ciudad que es muy emprendedora, muy trabajadora y que mira su futuro con ilusión. La protección de todos los monumentos, de todas las estatuas que tenemos, dependen, como es lógico y natural, de los ciudadanos y de la responsabilidad de los ciudadanos. Tenemos muchísimas, tenemos estatuas con el insigne maestro Andrés Segovia, con Manolete. No creo que nunca haya ocurrido nada, no creo que haya que poner una especial protección, porque sabemos que los ciudadanos son responsables y tienen que cuidar su entorno. No nos queda más remedio que sea así. Es verdad que hace 2 días hemos asistido a algún pequeño acto vandálico, pero vamos a dejarlo en algo anecdótico, porque realmente creo que el comportamiento de los ciudadanos en general es aplaudible. Yo de resistencias no te puedo hablar, porque eso, ni creo que José Luis tampoco, es que eso al final es cristal y tiene la dureza que tiene, no creo que vaya a sufrir ningún, y si no pues ya lo arreglaríamos, pero no creo que eso tenga mucho recorrido.
proceso colaborativo que vamos a hacer con todos los linarenses para que el vidrio que reciclen se transforme en esta estatua. La estatua en sí misma es una estatua que está realizada con una base en resina plástica, lo cual ya de por sí le contiene una dureza bastante grande, pero que luego sobre esa se proyecta vidrio con una resina plástica que lo que hace es fijarla y dar la dureza. Es decir, no es una estatua de vidrio que se pueda romper lanzándole un ladrillo en sí mismo, sino que es mucho más dura de lo que parece. Dicho esto, gracias a eso conseguimos obtener una forma casi perfecta de uno de los momentos más épicos de la carrera de Rafael y protegerlo para esa eternidad que tiene el artista eterno rodeándolo del vidrio. Una de las grandes cualidades que tiene el vidrio, no solo el que vamos a poner en la estatua, sino el que tiene todos los ciudadanos, es que es un elemento natural, que tiene una alta dureza, una alta resistencia, y que es muy importante que nosotros gestionemos correctamente depositándolo en los contenedores, porque así conseguimos ese círculo de reciclaje, ya que depositado, por ejemplo, en el medio ambiente, podría permanecer durante miles de años sin biodegradarse. El vidrio en sí mismo es una sustancia mineral natural, que no se biodegradaría al igual que, por ejemplo, puede hacer la comida. Dicho esto, gracias a su resistencia natural y a la técnica de fabricación, como he dicho, proyectando el vidrio sobre esta estructura, se consigue una dureza bastante amplia. A partir de ahí, depende de la calidad técnica que tenga el vándalo. Colaboramos con una empresa especialista en este tipo de trabajos, con el cual estamos realizando varios montajes semejantes. Esta empresa en sí misma se dedica a realizar estructuras en impresión 3D de cualquier tipo de evento que se tenga. Nosotros en particular hemos colaborado ya con él en varias presentaciones mediáticas, etcétera, pero es la primera vez que el artista en sí mismo se pone a hacer, permíteme cambiar el nombre, el artesano en sí mismo se va a poder hacer una escultura de alguien tan importante como Rafael.